Bienvenidos a Pasillo Infinito. En este episodio te presentamos un caso bastante escalofriante que ha impactado a muchas personas alrededor del mundo. Se trata del caso de las caras de Belmez, un misterioso fenómeno que muchos han considerado paranormal, donde aparecieron unos extraños rostros en forma de pigmentaciones en una casa de España. Lo que estás por ver te va a dejar sin palabras. Comenzamos. Todo comenzó en el año 1971, cuando una señora de nombre María Gómez aseguraba que en el suelo de su cocina había una gran mancha con la forma de un rostro humano. Rápidamente salió a avisar a sus vecinas para ver si ellas también podían notarlo, y así fue. Posteriormente llamó un albañil para que tratara de tapar la mancha con forma de rostro con cemento, pero cuál fue su sorpresa que días más tarde la misma cara reapareció sobre lo que había cubierto el albañil con cemento. Y no solo esa, sino que nuevos rostros comenzaron a aparecer por todo el suelo. A veces desaparecían o se desplazaban y aparecían en sitios diferentes. La señora María Gómez comenzó a pedir ayuda para poder encontrar algún tipo de explicación sobre lo que estaba sucediendo en su casa. Desde entonces los periódicos locales comenzaron a hacer que este caso fuera más conocido y llegaron a expertos en parapsicología para poder investigar. Muchas de estas investigaciones no llegaron a una respuesta concisa, así que lo catalogaron como un completo misterio. En el año 2004 la señora María Gómez falleció. Muchos escépticos pensaron que tras su muerte las misteriosas caras dejarían de aparecer, pero no fue así. Incluso años después, sin que la casa estuviera habitada, los misteriosos rostros siguieron apareciendo, lo que asombró a muchos expertos y fanáticos de lo paranormal. Por su parte, el ayuntamiento de la ciudad ha negado que las caras hayan sido fabricadas. Muchos investigadores se han dedicado a tratar de comprobar que estos rostros han sido manipulados, pero no han podido hacerlo, ya que el misterio continúa presente. Sus pruebas no han arrojado resultados claros de cómo aparece la pigmentación y cómo es que muchos de estos rostros continúan apareciendo en ese sitio. Muchos investigadores paranormales que creen que el caso es real han propuesto su hipótesis. Según sus investigaciones, han descubierto un antiguo cementerio árabe en esa zona de la ciudad. Se llegó a realizar excavaciones a 3 metros de profundidad y han encontrado restos humanos debajo de esa casa. El hijo de la señora María Gómez participó en estas investigaciones. Hoy en día sigue siendo todo un misterio este caso. Muchos fanáticos de lo paranormal continúan visitando esta casa, que abre los fines de semana para que puedan observarse los extraños rostros que continúan apareciendo. Algo sin duda sumamente impactante. A continuación te dejamos una serie de documentos impactantes sobre este sorprendente caso. Ese día, en el número 5 de la calle Rodríguez Acosta, María arrimó su puchero a la leña encendida de su cocina baja, como hacía todas las mañanas. Ese día, María no pudo ni avivar el fuego, porque se quedó paralizada por el asombro. Desde el cemento del suelo, una cara aterradora la estaba mirando. Asustados por aquel fenómeno insólito, María y su hijo Miguel picaron el suelo destruyendo la extrañísima cara y repararon el desnivel con una nueva lechada de cemento. Días después, una nueva cara empezó a asomarse en el cemento reciente. La rareza del fenómeno y su repetición hicieron casi imposible que se mantuviera el secreto. Intervino el ayuntamiento y se arrancó la cara recortando la plaqueta del mortero en donde la imagen había aparecido. Luego quedó empotrada en uno de los muros de la cocina, protegida con un cristal.
A lo largo de los días que se sucedieron, increíblemente, rostros nuevos siguieron emergiendo con insistencia en la cocina de María. La familia, ante lo que parecía ser una avalancha de personajes, se rindió ante la fuerza misteriosa e inevitable que parecía querer manifestarse y en este punto dejó que el fenómeno siguiera su curso sin volver a intervenir. María se convirtió en epicentro de curiosos y de investigadores. Las caras de Belmez de la Moraleda dieron la vuelta al mundo. Ni la fama ni la curiosidad de las gentes paralizaron el fenómeno y nadie pudo aclarar completamente la raíz del misterio. En los análisis que se realizaron por aquel entonces no aparecieron anilinas, ni pigmentos, ni nitrato de plata, solo hollín, vinagre y abrasivos domésticos. Pero eso sí, curiosamente, un grupo de acupunturistas de Valencia, cuando aplicaron al anciano calvo el acupuntómetro, este detectó en este personaje todos los puntos energéticos propios de un ser vivo. Con motivo de la aparición de nuevas caras en la casa de María, hecho ampliamente difundido por los medios de comunicación social, creímos necesario volver a Belmez de la Moraleda para analizar y estudiar este brote reciente. A pesar de que determinadas personas en su momento calificaron de fraude la aparición de estos rostros, no hay que olvidar que el profesor Hans Binder, de Friburgo de Brisgovia, recientemente fallecido, por cierto, quizás entonces la máxima autoridad en estos temas, me aseguró de una manera personal y textualmente, repito, que las caras de Belmez eran el fenómeno paranormal más importante de Europa en los últimos tiempos. Algunas caras se van dibujando poco a poco, en varios días, mientras que otras pueden surgir en media hora y hasta en minutos. Curiosamente, existe en ellas como un afán de ahorro. A veces, las líneas sirven para dibujar varias caras al mismo tiempo. Últimamente, las caras no solo aparecen en la cocina, sino que también pueden contemplarse en la mismísima entrada de la casa. La parapsicología da a este fenómeno el nombre de teleplastia y estaría producido por la fuerza psíquica de una persona capaz de realizar inconscientemente y a distancia efectos como este, inexplicables, eso sí, a la luz de la física actual. Recuerda que si tienes algún registro en video, fotografía o experiencia paranormal, no las puedes hacer llegar al siguiente correo, así como darnos tus sugerencias de los temas que quieres que se publiquen en nuestro canal.
Gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural. No se olviden de compartir el video, suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales. Se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer. Hasta la próxima.